Hey, ¿qué es lo que es mi gente de YouTube? Aquí como siempre, Jason 16, comentando por una parte de la campaña de Ghost of Tsushima. Y bueno, mi gente, espero que se encuentren súper bien y me puedan acompañar en esta nueva parte. Así que vamos allá. Tienes la armadura. Me queda bien. Era de mi hijo mayor, Shige Sato. Es un honor. Hablé con el monje. ¿Qué dijo Sōgen? Te ofrece refugio en su templo. Para que me encuentren los asesinos de mi familia. Debemos irnos. ¿Crees que Sōgen está detrás de la masacre? Visitó mi hogar justo antes que los asesinos. Ese infeliz era su espía. Eso no prueba que sea culpable. No, pero desconfío de él. Sōgen llegó de Kamiagata a principios del otoño. Cuando supimos que los mongoles pensaban invadir. Para destruir mi clan se requirió planificación y precisión. Y una guerra para cubrir la traición. Ahí está Sōgen. Va con mucha prisa. Sigamos al lobo a su guarida. Podemos bajar por aquí. Me enviaste a asustar al monje. Sabía que entraría en pánico y cometería un error. Ahora nos lleva hacia sus amigos. Quédate cerca. No deben vernos. ¿Nos vio? Creo que no. Avanza de nuevo. Vamos. Thank you.
Acerquémonos. Por aquí. Masako está viva y la acompaña un samurái. Debe ser el que mató a nuestros hombres. Idiotas. Ahora saben que soy parte de esto. ¡Encuéntrenlos! Baja la voz. Voy a entrar. No vuelvan hasta matarlos. Esos hombres masacraron a mi familia. Deja al monje, que muera el resto. ¡Vengan y peleen! ¡Por el clan Adachi! Puedes huir, Sōgen. ¡Destruiste el clan Adachi! Solo fui el mensajero. ¿De quién? El conocimiento no alivia el sufrimiento. Tú no conoces el sufrimiento. Masako. Enterré a mi familia uno por uno. Me llevó días. Pero a ti te dejaré a merced de los lobos. Lo necesitamos vivo. Que nos diga a quién sirve. Nuestro mundo ha cambiado. Necesitamos hombres de visión. Y a los estorbos, hay que eliminarlos. ¡Eran niños! ¡Masako! Nunca iba a hablar. Aún necesitamos información. Debe haber algo que podamos usar. Busca afuera. Déjame este lugar a mí. Vuelve cuando termines. Más armas. Esperaban refuerzos. Se quedaron sin comida. Estuvieron mucho tiempo. Nombres y un símbolo. Quizás Masako los conozca. ¿Encontraste algo?
una lista de nombres y el símbolo de un clan. Estos hombres llevaban el mismo símbolo. Nunca lo había visto. Un clan rival que quiere tomar el control. Debemos detenerlos. Lo haré. No puedes sola. Cuando mi tío se entere, no descansará hasta que los traidores paguen por lo que hicieron. Ayúdame y acabaremos con todos los que te hirieron. Juntos. Cuando me necesites para rescatar a tu tío, estaré ahí. Gracias, señora Masako. Hasta entonces, tengo más por hacer. Eres un buen caballo, Nobu. Alma, ¿a quiénes? Los invasores tomaron mi casa, al final del camino. Mi esposa y mi hijo están ahí. ¿Dejaste a tu familia allá? ¿Qué podía hacer? No soy un guerrero. Los ayudaré. Quédate aquí. Thank you.
¡Toso! Mencionó a una esposa y un niño. No hay señal de la familia. Quizás afuera. Ropa, aún húmeda. El ataque fue repentino. Mucha sangre. Aquí mataron a alguien. Arrastraron los cuerpos. Los arrojaron al agua. Un juguete. Su familia no sobrevivió. Debo contarle. Mi señor, ¿los encontró? Mataron a tu familia. Lo siento. ¿Por qué no lo salvó? Huí. Cobardemente. Debería morir yo también. No es tu culpa. Que sus muertes no sean en vano. Resiste a los invasores y ayuda a los demás. Sí, mi señor. Ah!
No me proteja. Cadáveres. ¿Quién mató a esta gente? Un guerrero temible. Exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori. Al no recibir las respuestas que buscaba, lo invadió la ira y los masacró. ¿Qué quería saber? No estoy seguro, mi señor. Cuéntame la historia. Debo saber qué busca. Poco después de que se fundara Tsushima, una tormenta extraña y terrible azotó toda la isla. Ahí donde caía un rayo, aparecían bestias hechas de ese mismo rayo. Estas criaturas violentas iban por las aldeas causando muerte y destrucción a tal velocidad que era imposible detenerlas. Había un solo hombre que quizá podía enfrentarse a las bestias del rayo. Shigenori, el espadachín más rápido de Tsushima. Shigenori nunca había perdido un duelo. Tras años de práctica, había creado el golpe celestial. Un ataque más rápido que la vista. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa de Komatsu, donde la arena las frenaría. Por el combate, la arena se convirtió en ceniza y empalidecieron las hojas de los árboles. El golpe celestial de Shigenori las atravesaba tan rápido que no podían moverse. Cuando cayó la última bestia, la tormenta se disipó y Tsushima volvió a estar a salvo. Shigenori se retiró del mundo. Pocos lograron encontrarlo y solo los más valientes y capaces fueron dignos de aprender el golpe celestial. Cuando se acerca una tormenta, un aprendiz clava una espada en el reposo de Shigenori para ahuyentar a las bestias de la naturaleza. El asesino quiere aprender el golpe celestial de Shigenori. Algo peligroso en las manos equivocadas. ¿Hacia dónde fue? Una mujer escapó hacia un puente cercano. La persiguió. Pagará por lo que hizo aquí. Thank you.
Ese es el puente que mencionó el músico. Oigo un llanto. ¿De dónde? Mi señor, asesinaron a tantos. ¿Viste al hombre que los mató? Sé quién es. Yasuhira Koga. Conozco ese nombre. Luchó en el clan Yarikawa. ¿Lo reconocerías? Nunca olvidaré esa mirada lasciva. Sígueme. Tal vez pueda seguir las huellas del otro lado del puente. Se fue a caballo. Y a su gira estaba apurado. ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Solo que fue sirviente del clan Yarikawa hace años. Cuando la rebelión fue aplastada, el clan se separó y despidieron a los sirvientes. Dicen que abandonó Tsushima, pero que regresó tras el ataque mongol. No sé de dónde vino. No importa. No le perdonaré la vida por lo que hizo. Están haciendo una barricada allá adelante. Mongoles, escóndete. ¡Envíen a su mejor guerrero! No veo
recogir a Koga en ningún lado. Buscamos a un hombre llamado Yasuhira Koga. Acaba de irse. Estuvo en la torre de vigilancia. ¿Trabaja con los mongoles? Sí, pero anoche discutieron. Solo entendí una palabra. Shigenori. Revisaré la torre. Busca refugio antes de que lleguen los mongoles. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Blancas, como las que blanqueó el rayo en la historia. Los mongoles tienen otra versión de la historia de Shigenori. Quizás quería compararla con la versión del músico. Un círculo de duelo. Se lo está buscando. Yasuhira busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Las hojas blancas. Hay árboles así, no muy lejos de aquí. Ahí es donde está. Gracias por tu ayuda. Ve a protegerte con los demás. Gracias, mi señor. Espero que castigue a ese monstruo. Debo encontrar árboles de hoja blanca. Ese es bueno. Un ave dorada. Se dice que saben todos los secretos de la isla. Me pregunto a dónde irá. Cuidado, mi señor. Este camino es peligroso. Peligroso para un samurái, pero no para una sacerdotisa. ¿Qué haces aquí? Es mi deber. Cuido los santuarios. Cuando termine la guerra, la gente necesitará los arcos Tori para encontrar los santuarios shintoístas y rezar por la protección de los kami. Nos vendría bien esa protección ahora. Sí, pero los caminos son traicioneros. Quise visitar un santuario cercano. Casi encuentro la muerte. Quizás pueda llegar. De niño trepaba todos los árboles y riscos del pueblo. Si llega sano y salvo, rece por nuestra isla y conserve un amuleto o mamori. Llévelo con usted y cambiará su destino. Y quizás el destino de nuestro hogar. Gracias. Siga los arcos, Tori. Lo llevarán a santuarios de toda la isla y a los amuletos o mamori que guardan. ¡Vámonos, Nobu!
Algún día iremos de paseo. Seguro ella sugiera junto hojas aquí. Ahí está. Hojas blancas, como las que blanqueó el rayo en la historia. ¡Caballo! Gracias. ¡Dije todo lo que sé! ¡Negion, lo que sea! No, no tengo nada de valor. ¡Negion, Harsin! ¡Basta! ¡Le dije todo lo que sé! Yeah.
¿Dónde? ¿Viste a un tal Yasuhira con estos mongoles? Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo y se lo llevó. Tu abuelo está en peligro. ¿A dónde fueron? A donde solía entrenar. Un círculo de duelo en la costa de Komatsu. Sálvelo. Yasuhira no debe aprender el golpe celestial. Alguien taló ese árbol para cruzar. Yasuhira vino con mongoles. Yeah!
ser el círculo de duelo de Shigenori, que ha estado haciendo Yasuhira. Pobre hombre. Yasuhira lo mató. Este filo vivió muchos duelos. Huellas recientes. Yasuhira Koga, el carnicero de la rebelión. No has cambiado nada. Eras un niño cuando ardió Yarikawa. Soñé con cortarle la cabeza al señor Shimura durante 15 años. No tendrás oportunidad de enfrentarlo. El viejo me enseñó su ataque legendario antes de que lo matara. Te lo mostraré. Tan buen maestro. Shimura no fue tan buen maestro. Rápido.
Shimura no fue tan buen maestro. ¿Qué esperas, muchacho? Nada. Estoy estudiando, aprendiendo. Es rápido. Celestial no pudo salvarte. Mereces más respeto que esto. Prometo usar la técnica de Shigenori para proteger a Tsushima de cualquier amenaza. Se pegará a quien se lo tire. No escapará de la explosión.
Bueno, mi gente, los dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden, no olviden darle me gusta y comentar en la casilla de comentarios qué te les pareció.